en cultura y en todas las áreas en las que un gobierno tiene que trabajar. Creo que vamos a trabajar muy cerca de la gente, pero sobre todo dando respuesta a las demandas de la ciudadanía, como en este caso era precisamente el servicio de recolección de basura, que ya estaba en forma muy deficiente. Un programa ambicioso de bacheo en avenidas principales y también en algunos sectores de la ciudad que requieren que se haga este trabajo. Y por supuesto las entradas de la ciudad que también estaban un poquito deterioradas. Maestra, ¿ya platicó con el gobernador Lo acabo de saludar ahorita que estábamos ahí en el Congreso. Platicamos en buenos términos y creo que muy pronto nos vamos a reunir. Pero escuché de él la disposición para que trabajemos en equipo, como yo lo he manifestado, y creo que vamos a ir por buen rumbo. ¿Hay planteamientos para...? En la próxima reunión lo haremos. Ustedes saben que mi tema principal y el tema de los tampiqueños, no de la maestra, de los tampiqueños, son los mercados municipales, que es el primer, creo que, proyecto que debemos de concluir sin que esto se detenga, y ahí el gobierno del estado es factor importantísimo. Maestra, siempre nos pagamos.